la disposición de Acerca para seguir estableciendo esquemas de comercialización. No sé qué ha pasado, pero afortunadamente, hoy, afortunadamente para el productor, fue poca la producción, no la que se esperaba. Y eso debe estar a favor de ellos para que el precio del frijol no se desplome. También esos líderes que le hacen al Redentor, que lo hablen sinceramente y digan las cosas como son, ¿eh? Que no traigan su corazoncito puesto en la bodega donde ellos están acopiando, ¿sí? Porque no puede ser el coyote el que esté cuidando el gallinero. Entonces, los líderes que sean líderes de a de veras, que defiendan al productor de a de veras con los argumentos en la mano, pero no con los intereses de ellos como líderes acopiadores por delante, ¿eh? Yo creo que el productor de frijol tiene todo por delante para que le vaya bien este año. Yo lo único que les puedo decir a los productores es que aguanten un poquito. Yo estoy seguro que el precio del frijol va a repuntar. Estoy seguro porque la demanda y el mercado así lo establecen. Y son cuestiones lógicas, sin más discursos, ni más rollos, ni más intermediarios, ni líderes falsos redentores, sino que un compromiso real con los campesinos. ¿Hay que transparentar el padrón de acopiadores? Yo lo he dicho siempre, el esquema siempre lo corrompen, el esquema siempre lo vician. Las reglas son muy claras las que establece Acerca. Lamentablemente, tanto los intermediarios como los funcionarios corrompen el esquema y eso hay que decir.